Muy buenos días, muchachos. Comenzando una gran semana con toda la energía. Oye, la última semana de julio. El que más debe estar contento es Julio Iglesias. Un gran güey, Julito. Hoy día tenemos un compacto con los... Estamos con toda la energía. Hace mucho frío en Santiago. Nuestra querida Claudita hoy día no va a estar tampoco. Pero tenemos un gran invitado. Un número uno. Amigo mío. Gran futbolista, gran comentarista, gran tipo. Argentino, pero ya es chileno, muchachos. Toda la gente lo quiere. Ídolo de multitudes. Y aparte es bonito el huevón. Yo compartí camarín muchos años con él. Hoy día nos acompaña mi gran compadre, mi gran amigo Marcelo Pablo Martichotto. ¿Cómo estás, Marcelito? Hola, Kiwi, querido. ¿Cómo estás? Un gusto de compartir un rato esta mañana contigo. Hoy la veo la presentación, güey, ¿verdad? Me dejaste por allá arriba, está bien. Bueno, me alegro. No, pero yo también te considero muy buen tipo y un amigo también, así que estamos gracias, buenos amigos. Marcelito. Fueron muchos años compartiendo camarín, pues. Muchos. Divirtiéndonos, riéndonos mucho ahí en ese camarín. Es cierto. Muy buenos años. Yo puedo decirle a todas las admiradoras de Marcelo Pablo que es rubio. Es rubio de verdad. Bueno, lo decimos porque nosotros muchos años, no sé, unos 8 o 10 años, íbamos al mismo gimnasio, a la Ciudad Deportiva de Iván Zamorano. A esta hora ya estábamos allá, todos los días haciendo deporte. Bueno, yo lo conocía a Marcelito de antes ya, pero no tanto como en su año, así que ahí nos hicimos grandes amigos, conversábamos todos los días. No nos faltaba tema, aunque Marcelo no, sí, era más aplicado que yo, porque bueno, los resultados están en cámara. Oye, Marcelito, ¿cómo ha estado tu día en cuarentena? ¿Cómo te ha podido adaptar esto que está pasando, esto que estás viviendo el mundo entero? Bueno, difícil me parece, pero no solo la mía, sino que como la de todos, ¿no? Yo creo que acá hacerlo un poco diferente sería como... no sería justo, me parece que todos la estamos pasando mal, todos tuvimos que cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de vida, y bueno, nada más que adaptarse, ¿no? Tratar de pasarlo de la mejor manera, pero es complicado, no ha sido fácil. Oye, yo tengo amigos, Marcelo, que del 15 de marzo que no salen de la casa. ¿Tú cómo estudias? ¿Sale? Yo sé que el programa de ESPN lo está haciendo de tu casa, pero ¿has salido a comprar, tienes alguna actividad o prefieres no salir? Mira, yo de antes de que empezó la cuarentena obligatoria, acá donde estamos nosotros, trataba de no salir tampoco. Desde marzo también, más o menos, que sí he salido 2 o 3 veces, mucho, porque trato de comprar todo por delivery. Claro. Sí, y en la medida que no tenga que salir, no salgo. Fui una vez al médico. Perfecto. Pero trato de no de postergar todo, ¿no? Tratar de cuidarme. Yo creo que uno tiene que tomar conciencia y sobre todo la gente tiene que tomar conciencia, lo hablábamos recién, de saber que esto no es chiste y que hay que tratar de cuidarse para que pase lo más rápido posible, ¿no? Sí, claro. Lo que estás diciendo tú es la fórmula perfecta. O sea, también hay gente, bueno, es difícil. Bueno, yo mismo empecé con un trabajo en delivery, repartiendo tortas. Bueno, también yo soy voluntario en la Museo de la Feria, repartiendo cosas, repartiendo ayuda para la gente. Pero hay mucha gente que escucha por el trabajo, porque está difícil la situación económica, también tiene que salir. Pero por lo menos si salen, que tengan mucho cuidado y que respeten las normas. Sí. Sí, lamentablemente... nuevamente en Chile, y yo no sé, no solo en Chile, pero quizás acá se nota mucho más, con esto se ha desnudado un poco el tema, las diferencias que hay de las clases sociales, ¿no? También porque terrible, la gente que tiene que salir a trabajar sí o sí, que no puede comer, que no tiene para comer, si no va a trabajar, es la que más se arriesga, ¿no? La que más pone en riesgo su vida. Entonces, bueno, sí. Dale. No, no, digo que... Estamos como los payasos. Habla tú. Dale, maestro, dale, tú eres el invitado. Que decía que lamentablemente podría haber sido un poco más justo todo esto y que la gente se pudiera quedar en su casa como para cuidarse, ¿no? Sí, claro, porque dice, bueno, una de las grandes falencias que tuvo esta cuarentena es que
se trató de imitar las cosas, las cuarentenas en Europa, y es diferente la calidad de Europa, la calidad de vida de los europeos a la de nosotros. Es que, bueno, la realidad europea es diferente también. Uno, si, si tiene que imitarla, va a ser imposible imitar esas realidades, porque, porque allá quizás la forma de vida es diferente, la gente quizás tiene una capacidad de ahorro mayor. Es totalmente distinto. Bueno, aquí la mayoría de los chilenos se vive del sueldo mensual y que ni siquiera se alcanza hasta llegar a fin de mes. La quincena ya la gente está viendo un adelanto, entonces son otras realidades. Yo, por lo que estoy haciendo en la Municipalidad de la Florida, que salgo a repartir alimentos, eso, nosotros repartimos alimentos a gente de clase media. Hasta hace 4 meses trabajaba el marido, la señora, ya es a la hija mayor, y se les cortó ese trabajo y no tienen, así decir, no tienen para comer, compadre. Si es rudo lo que estamos viviendo y lo que viene, Marcelito. Sí. Y va a ser difícil salir de esta, va a ser complicado. Parece que yo digo siempre que Chile es un país más allá de lo que pasó desde octubre en adelante, que en realidad se salieron a la luz muchas cosas que uno no, que quizás uno las conocía, pero que en realidad estaban medio tapadas. Pero yo digo que a comparación de los países de Sudamérica, Chile es un país que me parece que el gobierno debería ayudar un poco más a la gente, ¿no? Me parece que tiene esa capacidad de ahorro, de sustento, como para poder ayudar un poco más a la gente. Hasta ahora quizás no lo ha hecho tanto. No, porque yo que ayudaba, lo que te contaba, repartir mercadería, una caja de mercadería para una familia de 4 o 5 personas dura una semana. Yo sé que se hace con el mayor cariño y sacrificio y con la intención de ayudar, pero son dulcecitos muy pequeños para ayudar a la realidad que estamos viviendo. Oye, Marcelito, en esta cuarentena, ya que he estado tanto tiempo encerrado en la casa, ¿hay descubierto algo que nunca había hecho? No sé, por la gente que se pone a maestrear, a pintar. ¿Hay hecho algo que nunca en tu vida había hecho? No sé, ¿has descubierto algún talento oculto que tenía ahí? No, tuve que ponerme un poco a cocinar, aprender un poco a que me quede mal la comida para ir aprendiendo un poco, ¿no? Bueno, uno dice que fallando se aprende. Sí. Pero dentro de todo he incursionado. Me gusta mucho lo dulce a mí, así que ya te dije que te voy a comprar las cosas que está vendiendo. Las tortitas. Oye, ¿y alguna especialidad en dulce? ¿No? ¿Hay aprendido algo? Por internet, me imagino, viendo los tutoriales, esas cosas, ¿no? Tengo mi caballito de batalla, que es una torta que me la enseñó, que la hacía mi abuela y me la enseñó mi mamá. ¿En serio? Que se llama la torta de los 80 golpes. ¿Y por qué? Y es literal. Una vez hecha la masa, hay que darle 80 golpes en la mesada. Fuerte los golpes. Pa, pa. Agarrarla y tirarla así. Pa. 80 golpes. Te queda el brazo, pero a la miseria. Ahora entiendo tu brazo, pues. Pero no sabes lo rica que es. Riquísimo. Oye, y si le pegáis 81 golpes, no queda igual. Cagaste, se la tenés que tirar. Queda dura la wea. 80 golpes. Oye, ¿y qué? La torta. ¿Y qué crees que tiene, Marcelito? Aparte de los 80 golpes. Hago pastas, pero no las amaso yo, sino que hago la salsa. La salsa 4 quesos es la que mejor me queda. Le pegáis a la cocina entonces. Más o menos, más o menos. Oye, las pastas me quedan ricas. ¿Y no hay alguien que te vaya a cocinar por ahí? Bueno, no hablemos de esos temas, son delicados. Porque yo creo que deben haber muchas admiradoras. Bueno, nosotros cuando estábamos en el gimnasio con Barty, debo reconocer que tenía muchas admiradoras mi compadre, muchas, muchas admiradoras. Pero él siempre un caballero, ahí, un caballero como es. Oye, Barty, y sabes de menos la actividad física, ¿no? Sí, echo de menos el gimnasio, echo de menos. Yo creo que uno echa de menos la libertad, ¿no? Exacto. Cuando todo lo que uno tiene que hacer obligado, como que en definitiva no es bueno, ¿no? Porque a mí me gusta estar adentro de mi casa. Yo soy muy casero, a mí me gusta, no soy de salir mucho, pero así cuando uno tiene que hacerlo de forma obligatoria, uno extraña las demás cosas, ¿no? El salir, el poder tener, no sé, la libertad de ir a comprar algo, de ir a correr o de ir al gimnasio, de hacer lo que uno quiera hacer. Ojalá que esto lo valoremos mucho, ¿no? Y,
y tratemos de que nuestra vida de acá para adelante sea mucho mejor, ¿no? Disfrutar mucho más las cosas, porque uno nunca sabe, de un día para el otro se te viene la noche, como ahora que nos pasó, ¿no? Uno nunca iba a pensar que íbamos a vivir esto, ¿no? Esto lo veía uno en las películas nomás. Uno nunca pensó que no iba a tocar esto a esta altura de la vida. Yo siempre veo los programas de Marcelo, bueno, antes había Fox Radio, ahora veo ESPN Radio, y siempre te molesta que termine el programa y tú te desapareces, y te vayas al tiro a la casa. Digo, si es verdad que a Marcelito le gusta estar en su casa, sí. Siempre te echan la talla que termina el programa y el artichoto desaparece. Sí, no, y sobre todo que se burlan de mí, ¿viste? Porque es como raro, porque sí. Los demás se quedan conversando ahí, todo, yo me vengo a mi casa, yo estoy bien en mi casa, la paso bien, trato de hacer cosas que me gustan, el tema de la música, el tema de tocar guitarra, de escribir, esas cosas la he hecho ahora mucho más, ¿no? Se ha profundizado, porque en realidad uno tiene que estar en casa y tiene que tratar de, dentro de todo, pasarlo de la mejor forma posible. Oye, Marcelito, y a propósito de la música, en verdad, ¿sigues escribiendo canciones, pero ya las escribes para ti, o en algún momento te gustaría cantarlas como antes, o dárselas a otro intérprete? Bueno, he hecho muchas ahora, he hecho varias en este tiempo. Y está la idea de poder grabar otro tema. Y si no, de poder darlas, de poder presentárselas a algún cantante que las pueda cantar, si es que le gusta, presentársela, la canción, mostrársela. Qué bonito. Estoy contactado con un chico que se llama Gille, que es productor musical. Ya. Y él está viendo las canciones, él, y bueno, me ha dicho que dos o tres le han gustado, así que ojalá que podamos hacer algo. Oye, qué buena primicia, Marcelito, qué bueno, compadre. O sea, qué bueno que siga escribiendo. Bueno, si igual había de tantas sorpresas, qué buena idea, man. Oye, tenemos el video, Fakir, cuando Marcelito estuvo en el Festival de Viña. A mí me tocó cubrir ese Festival de Viña, ahí me acuerdo, se bajó al escenario con el Queco y lo entrevisté. Tenemos la presentación, ¿no? ¿La podemos tirar? Dale más, dale todo, así es un clásico. Mira, tira. Veámoslo, Marcelito, vamos. Ahí está. ¿Esa es con el Queco? Sí, po. ¿Qué año fue, Marcelito, eso? 90 y... 99. Claro. Yo ese año yo trabajaba en el Canal 13 y regresé al Mega y me mandaban a cubrir el festival. Aparte que la entrada, Marcelo, tuya empieza a cantar el Queco y no te anunció, pues. Entrás como al minuto de la canción. Es que la anécdota de ese tema, en realidad habíamos... ¿Te la cuento? Dale, Marcelo, con todo, por favor. Habíamos arreglado con Queco que él iba a empezar a cantar su parte, y cuando me tocaba la parte mía, después de la parte musical, entraba yo. Claro, pero lo que no habíamos previsto era que yo no escuchaba nada la música por la gente. Entonces no tenía idea cuándo entrar, y ahí me empecé a poner nervioso, porque digo, voy a entrar después, voy a entrar antes. Y dio la casualidad que entré justo, sin escuchar la música, sí. Nada, calculé más o menos y entré justo me senté y empecé a cantar. Sí, pues, ayer yo vi este video cuando estaba preparando el programa con Fakir, y salí justo, levantar la mano, entrar y preciso empezar a cantar, güey. Fue un juegazo entre todos. Sí. Aparte me empecé a poner muy nervioso, porque ya estaba nervioso igual. Estaba muy, muy cagado, como se dice, ¿no? Pero bueno, salió todo bien. Ahí se ve cuando entraste, ¿eh? Qué pinta, compadre, ¿eh? Qué año, buena juventud. qué buen look. Hoy la gente te recibió con una ovación increíble. Yo no sé, impresionante. El cariño. Por haberme recibido también. Y quiero decirle que esta noche tengo una sola camiseta, que es la de este país, que quiero mucho. Gracias. Ese discurso, ¿eh? Esas palabras, nosotros le hemos conversado esto. ¿Las tenías preparado o las tiraste ahí nomás? No, las tiré ahí. No, es que en realidad todo lo que tenía preparado de los nervios me lo olvidé. Uno se olvida. Lo que me pasó este año también con Pedro, ¿no? Que también
En realidad, cuando estaba atrás del escenario y escuchaba la rutina de Pedro, me preguntaba, ¿para qué le dije que sí de nuevo? ¿No? ¿Para qué me meto en esto? ¡Qué mierda! Me quería ir, te juro, Kiwi, te juro. Pero eso con Pedro, ¿lo ensayaron también? Más o menos, ¿cachai lo que tenías que hacer? Ensayamos una vez sola, porque yo me fui a Buenos Aires después del ensayo, y ¿ya? De Buenos Aires volví el mismo día de la actuación, a la mañana. Pero ensayamos un poquito la canción. El tema era que lo que no ensayamos era ver cómo iba a cantarla yo, si iba a estar parado, si iba a estar sentado. Eso no lo, en ningún momento lo tocamos. Entonces cuando salgo, yo lo veo a Pedro como que estaba a 3 cuadras del escenario mío. Yo entro, me quedo solo con todo el público ahí delante mío, y quería salir, te juro que quería hacer el pasito de Michael Jackson para atrás, para irme. Paso lunar. Fue terrible. Después Pedro se fue acercando y ahí como que me fui relajando, ¿no? Pero fue complejo al principio. Oye, yo estaba viendo el video cuando lo tuviste la primera del año, el año 99, perdón. Y dentro del público estaba Marcelito Espina, Arbiza, de los que más o menos casi... Tú veías ella y a la gente, los veías a tus amigos porque te ponen a ver a ti, pues, bueno. No veía a nadie, Kiwi, a nadie. Nadie, sí. Estaba tu señor, no. Tu señora, estaba todo. Se ve ahí, ¿qué tiempo está? Es que con el tema de las luces, no se ve mucho la gente. Y más que, no sé, uno está pensando en tratar de no olvidarse la canción, de coordinar con la música, es un tema. Cantar en vivo es difícil para los grandes artistas, imagínate para uno que no está acostumbrado a cantar tantas veces, ¿me entendés? Pero sí, claro, es como una esta adrenalina, angustia, pero una sensación rica igual cuando uno termina, después sale el escenario, oye, algo fuerte, ¿no es cierto? Después la satisfacción es enorme, cuando termina y cuando uno se relaja y todo... en realidad el cariño y uno puede ver, este año también fue, después de 21 años que el tema no se cantaba ni nada, que la gente se lo sepa y todo, fue como me recibió la gente y todo, fue maravilloso, inolvidable. Es serio, bueno, por eso yo te presentaba, y lo mismo que tú decías, que tú estabas por todas las camisetas, es que aunque tú seas más que identificado con Colo Colo, debe ser de los ídolos máximos del cacique, la gente, los azules, yo que soy chuncho, bueno, los diferentes somos amigos, pero la gente te respeta mucho y te quieren todos, o sea. Bueno, y también yo creo que después de esto, yo creo que hasta eso, la rivalidad, de repente los equipos que se llevan a extremos, ¿sí? A la ofensa, a la violencia, yo creo que eso tiene, también después de todo lo que estamos viviendo, uno, tienen que replantearse la vida, la gente que está cerrada, que no, que es colocolino, que es de la U, que es de la Católica, son cuestiones que creo que tienen que dar el pasado, Marcelito. Sí. Sí, yo creo que sí. También la gente se da cuenta, ¿no? Yo en ningún momento le falté el respeto a nadie. No. En ningún momento hablé mal de ningún club. Yo tengo el máximo respeto por la U. Tengo muchos amigos de la U, muchos amigos de Católica. Los respeto muchísimo. Y me parece que eso la gente se da cuenta. Se da cuenta y en definitiva no te termina odiando. Como hay muchos jugadores que sí hablaron mal o que sí hablan mal y que en un momento... como para quedar bien con el propio club, hablaron mal del otro. Claro. En ese sentido, yo no entré nunca en ese juego, ¿no? Son tribuneros, claro. Yo creo que después de lo que estamos viviendo, yo creo que esas cosas también, bueno, todos tenemos, uno va a crear más conciencia, y ojalá que cambie. Mira, tenemos preguntas del público, me las va a soplar, Fakir, por el oído, porque estoy sin el computador, sin con el teléfono, entonces no veo. Dígamela, Fakir, soplámela por el oído. Pregunta del público, ¿quién la hace? Dale. Mira, Gonzalo Prieto, Marcelito, te pregunta qué piensa de la realidad del fútbol nacional y de las elecciones de la ANFP que son esta semana. Sí. Gracias, Gonzalito, por la pregunta. Bueno, gracias, Gonzalo. Yo estoy bastante desilusionado con el fútbol nacional. Me parece que tenemos un campeonato mucho, cada vez más desinflado, cada vez más desvalorizado, cada vez menos competitivo. Y eso hace que se traduzca en los resultados que tenemos internacionales, ¿no? Que son pésimos, de hace mucho tiempo. Se ha invertido muy poco. Yo he sido muy, muy drástico con el tema de las sociedades anónimas. Yo creo que no vinieron a hacer lo que decían en su momento. Han invertido muy poco.
Y eso se traduce en lo que estamos viviendo, un campeonato que es poco competitivo, que cada vez llegan jugadores con menos jerarquía. Y el tema de la NFP, salvo honrosas excepciones, no quiero generalizar tampoco, pero yo digo que hay un dicho que lo digo al revés de cómo es, ¿no? Que yo digo, son todos culpables hasta que me demuestren que son inocentes. Es al revés. Ah, ¿no? Ya, claro, sí, perfecto. Yo confío poco, confío muy poco en la mayoría de los dirigentes que están ahí adentro. Entonces, porque no es que digo que sean malas personas, sino que cada uno brega por sus propios intereses y le importa muy poco el desarrollo del fútbol nacional. En la medida que no se preocupen del desarrollo del fútbol en forma global, el fútbol no va a mejorar. Oye, bueno, ¿y hay candidatos para estas elecciones ya? No, yo no tengo idea. ¿Hay candidatos, Marcelito, no? ¿Hay... ¿Cómo, Kiwi? No te escuché bien. ¿Hay candidatos para las elecciones, para la NFP? ¿Ya se han presentado? Sí, sí. Está Pablo Milán. El de Curicó, ¿no es cierto? El de Curicó. Sí. Y Antillo, de Audax, los dos. Ya. Lorenzo Antillo. Supuestamente está ganando Milán por un voto, pero acá nunca se sabe, ¿viste? Los clubes de repente cambian a último momento. 25 a 24 gana Milán. Sí. El de Curicó estuvo creo en la última elección también, ¿se ha presentado o fue de los que posibles candidatos, sí, cierto? Sí, fue con Moreno y con Harold Maynicol en esa elección. Perfecto. Oye, ¿y él, pero tú cómo que antes te tiré de él? ¿Ha hecho buena campaña en Curicó? ¿Ha sido buen presidente, no? Bueno, él fue intendente del Maule. Perfecto. Tuvo que renunciar ahora para las elecciones, para esta elección de la NFP. Pero bueno, dicen que él fue deportista, mucho tiempo fue deportista y por lo menos le tienen confianza, hablan, ¿no? Sí. Ahora Antillo, quizás las virtudes de Antillo son que es un dirigente joven, que hace 10 años que está en Audax. No sé quién es el más conveniente, sobre todo, ojalá que el que gane lo haga bien y te vuelvo a repetir, y trate de subir el nivel de todo el fútbol, ¿no? En general. Oye, siempre se nombra para las elecciones, siempre se nombra a Marcelo Sala, siempre se nombra, nunca se ha querido presentar, ¿eh? Como que tiene el consenso alguno, bueno, yo que soy chucho, feliz que fuera Marcelito Sala, pero no, nunca como que le ha picado el bichito de presentarse a ser candidato a la NFP. Sí, bueno, Marcelo es especial, Marcelo es un muy buen tipo, pero no creo que quiera agarrar un tema así, él está preocupado de su club, más ahora que se fueron a segunda división. Está fácil con Marcelo, ha tenido otros problemas, claro, con los jugadores. Que no subieron. Y ahora el voto de él, de Temuco, está en veremos, porque hasta el momento no ha apoyado ninguno de los dos candidatos. Ay. A mí, bueno, a mí, aparte por ser ídolo mío, Salas, por ser de la U y todo, a mí me da mucha confianza porque siempre me he fijado que Ricardo Abumor, con el cual le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto a don Ricardo. Sí, yo también. Siempre don Ricardo habla muy bien de Marcelo y como que se han apoyado entre ellos. Bueno, ellos fueron de los pocos que denunciaron a Jaue, de los que no votaron por Jaue. Sí, sí, sí. Bueno, Ricardo también es un tipo de fútbol. Yo también lo quiero mucho. A los dos lo quiero mucho. Se notan que son buenas personas, que quieren lo mejor para el fútbol y bueno, que ellos dos estén juntos y se quieran mutuamente, me parece que le hace bien a la profesión también. Son gente de fútbol y me parece que esa gente hay que cuidarla. Y gente honrada también, o sea, uno lo que ve de Ricardo Humor, siempre ha sido un caballero, como presidente de la NFP, y tampoco no quería volver a ser presidente. No, porque está más de afuera. Ricardo ha puesto a sus hijos a trabajar en O'Higgins, están trabajando uno de sus hijos que está como, no sé qué cargo tiene, pero que es la cara visible de O'Higgins. Ricardo está un poco más de costado. Y Marcelo, que tiene gente también trabajando ahí, lo tiene a su papá y todo, pero no creo que le interese el tema de ser primero, de figurar de esa forma. Oye, Marcelito, bueno, yo sé que tú estás bien ligado al Club Social de Colo-Colo, ¿nunca te han ofrecido ser presidente de Colo-Colo, algún cargo así como el que tiene Harold Maynicol o como el que tiene Marcelo Espina, que yo sé que es muy amigo tuyo también? Sí, muchas veces, sí, tuve las posibilidades, pero yo digo siempre, yo ahora he tenido una relación un poco más cercana con Aníbal Mosa,
Sí. Que me parece que de los últimos presidentes es el que, dentro de todo, tiene ganas de hacer cosas por los colocolinos. No tengo una buena relación con Blanco y Negro, nunca la he tenido. Sí, yo sé. O sea, trabajar para Blanco y Negro no lo veo muy, muy factible. Sí, para el lado del Club Social, que yo siempre he estado ligado al Club Social, siempre hago cosas, siempre he hecho cosas. Y el día de mañana quizás, lo que pasa es que a mí me encantaría ser presidente de Colo-Colo, pero en la medida que Colo-Colo vuelva a ser Club Social, no vuelva a sus socios como era antes. Oye, Marcelito, ¿cuántos años ya en Chile? ¿Cuánto tiempo ya en Chile ya? Llevo 32. Me vine a los dos años. Sí, claro. Bueno, saquen la cuenta. Mira, oye, estamos viendo una foto tuya ahí que está con el torso desnudo. Con las fotos que tenéis, parecís de 30 también. Sí, se fue. Sí, es verdad. Cumplo 54 ahora. ¿Cuánto tenés? Cumplo 54 en enero. Sí, pues sí, yo siempre lo molestaba a Marcelo porque está de cumpleaños el primero de enero, weón. Puta, la fecha mala, weón. Mala. No venía nadie al cumpleaños mío. Nadie. Nunca, vos. Nunca te han hecho regalo. ¿Sabes qué? Mira, cuéntame. Te voy a contar algo. Yo tenía que llamar por teléfono a mi amigo para que vengan a mi cumpleaños. Qué triste esa weá. Triste. Y no venía nadie. No venía nadie. Oye, yo siempre al gran Gustavo Huerta, gran amigo mío, bueno, tú también trabajas con él y amigo tuyo. Gustavo Huerta está de cumpleaños en el verano, no me acuerdo qué fecha. Y un tiempo que nos juntábamos mucho, trabajábamos juntos, me invitó a su cumpleaños. Al departamento, todavía vivía con los papás. Oye, era el medio cumpleaños con garzones, con toda la gente. Hacer una fiesta para 40 personas y llegué yo y Gonzalo Ramírez, lo único. Cada vez que nos vemos con Gustavo, yo lo huevo por eso. Oye, el cumpleaños. Había más garzones que invitados. A los garzones lo mandó a cambiar de ropa de civil para que parezcan invitados. Ay, Dios mío. No, pero son fechas complicadas, pero la tuya era el primero de enero. ¿Y a qué hora naciste, Marcelito? 1:15 de la madrugada. Ah, o sea, ese año no hubo abrazo, año nuevo, nada en tu familia, todo en el hospital. No, mi mamá se descompuso como 12:30. ¿Ya? Después del brindis. ¿Ya? Y la llevaron a la clínica y ahí nací. Al tiro. Marcelo, bueno, tú tienes más hermano, pero eres el menor, el mayor, ¿qué número eres? Soy el menor, tengo uno más grande que vive acá también, Alejandro. Sí. Oye, o sea, el regalón. Oye, Marcelito, bueno, estos 8 años ya se van a cumplir el 30 años dentro de las copas de los clubes, quizás la más importante, aunque la sudamericana también es importante, por los chunchos. Sí, por supuesto. Oye, el de la Libertadores, me imagino que es el ícono más grande en tu carrera, ¿no? La felicidad más grande que tuviste. Sí, fue... Sí, uno empezó a dimensionarlo después, ¿no? En ese momento quizás uno no... Nos sentíamos quizás tan arriba que uno pensaba que iba a jugar la final todos los años, ¿no? O que iba a salir campeón todos los años. Es lo que queríamos. Pero después con el correr del tiempo empezamos a dimensionar. Yo creo que que las cosas hay que festejarlas, ¿no? Me parece. Sí. Sobre todo en un país como Chile. Tanto en la Copa Libertadores de Colo-Colo como en la Sudamericana de la U. A mí me parece que son hitos que no estamos acostumbrados a vivir y que me parece que no tiene nada de malo festejarlo. Y el año que viene se cumplen 30 años. Sí. Y este año, como nunca, por intermedio de Miguel Ramírez, nos hemos juntado todos por Zoom, nos estamos juntando toda la semana con todo el plantel del 91 y tenemos la idea de hacer una fiesta grande el año que viene, el 5 de junio. Qué bonito. Así que ojalá que se pueda dar, que estemos todos mejor y que se pueda dar. Oye, Miguel Ramírez, gran tipo. Yo tuve la suerte cuando yo fui al Mundial de Francia en 98 a cubrirlo por el Canal 13. Me dice muy amigo Miguel Ramírez, gran tipo, muy buena onda.
también, con su, bueno, al estilo Artichoto, con su buena pinta, weón, allá en Francia, weón, la francesa andaba loca por calla kiwi, calla kiwi. Porque en esa época, a diferencia de ahora, los noteros como yo, nosotros compartíamos mucho, viajábamos, sí, en la misma, yo sé, los jugadores, yo me acuerdo, estábamos en los mismos hoteles, yo me acuerdo con Marcelo, o sea, con Cheito Ramírez, salíamos de compras juntos, ¿cachai? Porque estuvimos, sí, la selección llegó como un mes antes, entonces salíamos de compras, caminábamos por la, o sea, era muy cercana la relación entre los periodistas y los noteros, en mi caso, con los jugadores. ¿Tenemos más preguntas? A ver, dímela, aquí, sóblame, dale. Ya. ¿Pero quién la hace? Gonzalito Prieto, vea, ah, buenas preguntas, de fan de Marcelito. Marcelito, bueno, sí, por tu paso por la Universidad Católica, y hace poquitos días se conmemoró, lamentablemente, la muerte de Raimundo. Tú eres 25 años. ¿Cómo fue tu experiencia y qué opinas de todo esto que pasó? Más que opinar, ¿cuál fue tu sentimiento? Que fue muy duro eso. Bueno, Raimundo, cada vez que pienso en Raimundo, están los dos extremos, ¿no? De infinita felicidad y de infinita tristeza. Porque conocer a Raimundo como compañero fue una gratísimo, en realidad sorprendido totalmente de lo que fue como persona, como compañero, como jugador, un chico que quizás no hablaba mucho, pero que te lo demostraba por otra forma, por actos, por gestos, por un montón de cosas, y bueno, y después tuve la desgracia de poder estar en el mismo lugar donde le pasó el accidente, ¿no? Yo viajé con el plantel a Costa Rica y bueno, un momento que no quisiera recordar nunca en mi vida, que estuve meses sin poder dormir, pero que lamentable, ¿no? Lamentable lo que le pasó a Raimundo, pero quedó en el recuerdo de todo, dentro del corazón y todo. Yo lo recuerdo con muchísimo afecto, con muchísimo cariño. Durísimo, el otro día veía las imágenes, un reportaje que hablaba Ricardo Lunari, otro cercano a Raimundo, su familia. Incluso mostraba la imagen cuando venían saliendo de la iglesia, tú eras uno de los que llevaba la urna de Raimundo. Es muy fuerte todo eso. Yo, por experiencia de la vida, yo he tenido dos amigos que se han suicidado y uno también se siente hasta culpable de repente. No sé si te pasó a ti, Marcelo, que uno dice, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo ayudé? Yo sé que son inmanejables para uno, pero es una sensación de angustia muy grande, ¿no es cierto, amigo? Bueno, yo desde chico que tengo el mismo problema y me lo he tratado y me lo sigo tratando, y es un tema de nunca acabar, y que uno lleva una mochila, uno, la vida cuesta el triple de lo que le cuesta a cualquier persona. Uno no se puede relajar con un tema así. Y lamentablemente nosotros no sabíamos lo que estaba viviendo Raimundo. Sino quizás yo, que lo había vivido ya, quizás lo podía haber ayudado de mejor forma. Siempre me echo culpa un poco, ¿no? De poder haberlo ayudado un poco más. Pero que es un tema muy complejo. Ese de la depresión, uno no se lo desea a nadie, ¿no? Porque hay que vivirlo para poder sentirlo. Hay que vivirlo, y la gente a veces es muy injusta. Bueno, nosotros con Marcelo tuvimos tantas charlas en las mañanas en el gimnasio todos los días durante casi 10 años, viéndolo todos los días en la deportiva, que hablábamos de fútbol, de la vida, todo. Y también hablábamos, yo también tengo mis problemas depresivos, y lo conversábamos, que no es fácil, a veces la gente es muy criticable. Es más, el otro día cuando vino el reportaje de Raimundo Tupper, entrevistaba a una psicóloga y decía que después de lo que pasó lamentablemente con Raimundo Tupper, hubieron muchos análisis para los chilenos, porque de por sí cuando la gente se suicida dice, oye, es porque estaba mal económicamente, porque se separó, porque, ¿cachai? O estaba dedicado a las drogas, o al alcohol, ¿cachai? Entonces fue como un caso emblemático, que Raimundo Tupper tenía todo para ser feliz, ¿po? Era exitoso, una linda familia, le estaba yendo muy bien, buena facha. Entonces hay como un antes y un después, o sea, que no siempre el suicidio, la depresión es porque tengáis muchos problemas. Sí. No tiene nada que ver eso, claro. No tiene nada que ver. Es un tema fisiológico que le afecta a cualquier persona. Al contrario, me parece que las personas que menos
posibilidades puede llegar a tener, o que la gente cree que puede llegar a tener menos posibilidades de tener esta enfermedad, es la que más le afecta, porque en realidad todo el mundo te dice, bueno, pero ¿qué problema tiene si no tiene ningún problema? ¿Está bien económicamente? ¿Tiene buena familia? Claro. ¿Tiene facha? Es peor porque uno se pone peor de esa forma. Tiene más presión. Es más complicado. Tenemos más preguntas. Oye, Marcelo, nos está viendo mucha gente, me dice Faquín, la gente te quiere mucho, Marcelito, en serio. Ojalá. Este hombre es sintonía asegurada, weón, ¿eh? En serio. Se lo vamos a traer para acá, weón. Oye, ya, ¿cuál es la otra pregunta? Tíramela, Faquín, por lo digo. Mira. A ver. ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta, Faquín? Pedro. Pedro Vicencio nos pregunta, Marcelito, ¿que tú qué prefieres? ¿Un jugador, un entrenador que fue futbolista o un entrenador que estudió mucho del fútbol y se preparó mucho? Me agarra la pregunta, ¿eh? Pero yo creo que las dos son... Bueno, responda él, perdón. Voy a dar una respuesta más enredada todavía. prefiero un entrenador que jugó al fútbol y que estudie y que esté preparado. Sí, pero se pueden hacer las dos cosas. Pero por supuesto. Claro, ahora también. Pero si tengo que elegir, que elegir alguna de las dos, prefiero un entrenador que estudie y que esté preparado. Mira, y eso que tú fuiste futbolista, gran futbolista, y has sido entrenador. ¿Por qué tú crees que realmente hay futbolistas que llegan solamente por el hecho de ser futbolistas y no se han preparado después? Sí. Porque ellos sabían llegar, pero después hay que prepararse en el camino. ¿Cierto? Pero por supuesto. Aparte el jugador es inteligente, el jugador enseguida te saca la ficha y se da cuenta si uno sabe, si no sabe, si sabe hablar, si no sabe hablar, si estudió, si no estudió. El futbolista es muy asertivo en eso. Pero eso, Marcelo, ha cambiado harto, ¿eh? Tú ya que llevas, bueno, ya tuviste muchos años en el fútbol, muchos años en esto de la comunicación y el deporte. Antes yo me acuerdo, no sé, con todo respeto, antes los entrenadores eran más de la botella, ¡vamos, para adelante! ¿No? Eso fue cambiando en el tiempo, de con más técnica, con más charla, con más cosas precisas, los videos, todo eso, ha ido evolucionando. Sí, con eso no te alcanza ya, con el tema de ir para adelante, o de vamos a ganar, Un motivador, claro. Sí, no, ya no te alcanza más. Es una de las cosas que quizás te suman, pero que ahora hay que saber, hay que ser muy meticuloso, hay que prepararse. Yo digo que acá se habla mucho de que el fútbol chileno no saca futbolistas jóvenes, ¿no? Como antes, que antes sí pasaba. Yo creo que hay muy poca capacitación en el fútbol chileno también. Se capacita muy poco, y sobre todo que también hablamos de que por qué los técnicos chilenos no salen al exterior, ¿no? Porque son muy pocos los que salen al exterior. Y yo creo que va por ahí también, de tratar de... no solo de prepararse, de capacitarse, sino que también de las propuestas. Las propuestas son muy, muy mezquinas de la mayoría de los técnicos chilenos. Ese es un tema que estamos muy al debe, porque, bueno, sobre los jugadores, ahora ya hay muchos jugadores que juegan afuera, pero los entrenadores, de verdad, ¿no? O sea, bueno, Manuel Pellegrini, Mario Salas, que ahora salió a Perú nuevamente. Nada más. El resto, muy poco, o sea, nadie más. Pues. No. Es raro, porque en realidad en el campeonato chileno yo creo que los mejores entrenadores en este momento son Miguel Ramírez y Hugo Basay. Buenos. Están haciendo muy buena campaña, que sus propuestas son muy interesantes, más allá que quizás a Miguel en el último tiempo en Wander no le ha ido muy bien, pero el equipo juega bien. Yo digo siempre, más allá de que no te vaya bien, uno tiene que ver la propuesta también. Y después hay propuestas muy mezquinas, como que de repente los técnicos tratan de no perder para que no los echen, ¿no? Sí. Sí, eso, bueno, y por eso también hay tanto, y siempre como que reclaman que viene mucho entrenador argentino de otras partes, pero tampoco han surgido, bueno, o sea, no sé si bueno o que te llame la atención entrenadores chilenos, hay muy poco. O sea, hay, pero con muy poca repercusión. Sí, yo digo que pasa por el tema de la propuesta, por ser un poco más atrevidos, por imponerse y por tratar de... Bueno, mira el caso de Bielsa, ¿no? Yo en realidad tengo una debilidad con Marcelo, porque aparte de conocerlo,
Yo igual. A mí me encanta él como persona, como profesional, como técnico. Porque uno dice, no, y no ganó mucho Bielsa. No ganó mucho porque él muere con la de él. Él, si tiene que cambiar algo para ganar, no lo hace. Porque en realidad está traicionando su esencia, sus principios. Y eso quizás, porque él si podía haber cambiado, yo creo que podía haber ganado mucho más si él hubiese cambiado en el último momento de los campeonatos, como para terminar de cerrar su forma de juego, y no lo ha hecho nunca. Pero mira cómo ha sido respetado en todo el mundo. Es respetado, lo adoran en todos lados donde estuvo, lo adoran. Es un fenómeno. Yo leí una entrevista, porque ahora como está esa posibilidad de que se vaya a Barcelona, leí una entrevista que le hacían al presidente del LED, un italiano, y decía, o sea, nombraba la cantidad de marcas, de auspicios que entraron al club, la cantidad de dinero, y con todo respeto a los jugadores, eso es mucho por Marcelo Bielsa. O sea, es un fenómeno que un entrenador tenga tanta repercusión, Marcelo. Porque él representa primero en realidad lo ético y lo moral. Primero. Exacto. Entonces, si es un club serio, lo que a mí como presidente de un club me encantaría primero que el técnico tenga esos valores, primero. Y después encima, si el equipo da espectáculo como lo ha dado en todos lados donde estuvo, bueno, qué mejor que eso, ¿no? Pues yo no puedo exigirle a un... Porque el Lid el año pasado no salió campeón, lo podían haber echado, y sin embargo lo quisieron retener porque el equipo mereció mucho más de lo que fue. Y lo bancaron, y este año en definitiva salió campeón y pudo subir a primera. Entonces digo, bueno, representa todos los atributos que tiene que tener una persona, me parece. Bueno, y ahí también está el mérito de los dirigentes, porque aquí siempre se habla de procesos, que los procesos truncados, pero si también no le das la posibilidad, son muy exitistas. El otro día yo veía el programa, bueno, tu programa, el de ESPN Radio, que siempre lo veo, tú sabes que siempre lo sigo, a mí me gusta mucho el fútbol, y estaba hablando del tema, y me gustaba mucho la posición de Felipe Bianchi, que también como tú es admirador de Bielsa, que decía que es como los antiguos profesores, más que un entrenador, es un profesor de la vida, Marcelo Bielsa, que hacía parte del fútbol, como que te enseña otras cosas más allá del deporte. Sí, y bueno, uno escucha hablar, del otro día entrevistaban a un jugador del Atlético de Bilbao, que lo había tenido hace un par de años, y decía que lo que él había aprendido con Bielsa no lo había aprendido en toda su carrera. Y lo que Bielsa lo había exprimido a él y lo que había sacado de él no se lo había sacado nadie. Y no solo él, sino que uno escucha hablar a los jugadores, lo hemos escuchado hablar de los jugadores de la selección chilena también. Que en definitiva al mejor técnico que han tenido fue a él, más allá de que quizás no ganaron y que ganaron con otros técnicos. ¿Sí? Pero no todo, yo digo siempre que no todo es ganar. En la medida que los dirigentes piensen de esa forma, van a tomar en cuenta o van a tener la necesidad de que, si el técnico, te vuelvo a repetir, tenga valores éticos, morales, y el equipo juegue bien, no pasa por ganar. Los equipos igual quedan en la historia, más allá de que ganen o no ganen. Oye, bueno, dentro de todo lo que suena los jugadores, yo creo que lo único que no habla bien de Bielsa, perdón, Arturo Vidal, pero porque tuvieron un problema puntual, y con toda la razón, porque me acuerdo que una situación que hubo, Vidal prefirió irse a vacaciones que entrenar con la selección, y de ahí empezó como el problemilla, aunque después igual lo reintegró, fue al Mundial y todo, pero parece que Arturo ahí no aprendió la lección de que se equivocó, y no por eso Marcelo Bielsa va a ser un mal entrenador. Sí, pues son experiencias propias, ¿viste? Yo creo que sí, en ese sentido tuvo una experiencia mala y se lo quedó más o menos, como se lo cruzó en ese momento, pero claro, salvo Arturo Vidal, después los demás hablan maravillas de él, ¿no? Es un gran tipo. Oye, Marcelito, ¿viste la serie El Presidente, la de Hardware, en Amazon? La vi los primeros 3 minutos y después no la vi más. Yo pensé que los primeros 3 capítulos, güey. Vi dos capítulos. Pero no te gustó. La encuentro muy fantasiosa. Sí. Demasiado volcada hacia dejarlo en ridículo y,
y no sé si todo lo que se ve en la serie pasó realmente. En ese sentido me pareció muy fantasiosa. Sí, incluso una de las principales, yo la vi, la mujer la maneja como, es como una caricatura, y uno tampoco, Dios, o sea, uno sabe sí. Lo que ha leído, pero claro, y hay cosas también, o sea, bueno, no es producto de admiración de nadie, Javi, todo lo que hizo, pero es verdad que lo declara así como su inicio, muy pobre, así todo, es como tan sí. Exagerado. No, fue, a mí me pareció muy exagerada, también eso, el tema de pasarse plata en los hoteles y todo eso. Un poco burdo. Teniendo cada uno su cuenta bancaria, ¿cómo van a andar llevando plata en efectivo en los hoteles? Me pareció muy, en ese sentido, muy ridículo. Muy ridículo. Claro, cuando le pasaban plata y venía con la plata como los traficantes aquí en la guata, como el scotch. No. Muy exagerado el tema. Oye, pero nosotros Marcelo, reclamamos, bueno, ya hace pocos días hemos tenido caso icónico de la justicia aquí en Chile. Pero en Estados Unidos, Javi, ya llevas ¿cuántos años? Como 4 o 5 años, y todavía no lo juzgan tampoco, güey. De vacaciones. Oye, si la hizo de oro, porque ya han pasado mucho tiempo. Bueno, aquí en Chile tampoco se ha juzgado, ¿eh? Esa cuestión como que va ahí nomás. Pero todavía no lo juzgan, güey. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Yo creo que no lo van a meter preso. No lo sé. Quizá le pongan una condena, pero preso no lo van a meter. Aparte está en Miami, enfrente de la playa, así cualquiera, ¿no? Buena justicia. Oye, Marcelo, bueno, vamos a hacer un poco la contingencia antes que nos vamos, que queda poquito tiempo ya. Bueno, esta semana ha habido hace mucho tiempo que nosotros hay mucha contingencia, hay mucho cambio en nuestro país. ¿Tú qué opinas acerca de del 10%, de la devolución del 10% a la AFP? Me imagino que estás de acuerdo. Yo no. Yo digo que siempre que la gente pueda tratar de tener en este momento, sobre todo de forma urgente, algo de plata, me parece bienvenido sea, ¿no? Cierto. Porque uno puede llegar a decir, no, que después van a tener problemas. Pero después quizás el país esté en otro momento, la gente tenga más posibilidades de trabajar o tenga más posibilidades de rebuscársela. Ahora no puede. Ahora la gente necesita plata, necesita lo que sea como para poder subsistir, y me parece bienvenido. Ahora a mí me hubiese encantado que, porque esta es plata de la misma gente, ¿no? Sí, acá no le están regalando nada. Acá es una plata que la gente trabajó y que la gente se tuvo que sacrificar para poder tenerla. A mí me hubiese gustado que esta misma plata la hubiese dado el gobierno, ¿no? Exacto. Como te vuelvo a repetir lo que dije antes, este gobierno, me parece que Chile económicamente está más allá de todas las falencias que tiene, porque tiene muchas falencias y eso se ha desnudado a partir de octubre. Es un país que está mejor económicamente o que tiene mayores reservas que los demás de Sudamérica. Sí. Y creo que el gobierno podía haber ayudado mucho más a la gente. Yo el otro día, bueno, hace mucho tiempo veía esta entrevista que dio Mujica, Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, antes que pasara todo el estallido social, que decía que Chile tenía una de las peores economías de Sudamérica, y aquí saltamos todos, no, que como Chile tiene una... Y es verdad, porque nosotros para afuera hacíamos como, ¡oh! Que Chile era uno de los países mejores de Sudamérica, pero en la realidad el precio que vivía toda la gente que en Chile es muy caro. O sea, lo que se está viviendo en la clase media o la clase baja, la extrema pobreza, es muy fuerte. O sea, es una imagen vendedora de que Chile, y que se vive tan bien. Pero para mucha gente es muy injusta la vida en este país. Sí. Sí, yo siempre, un amigo el otro día cuando empezó a pasar las cosas en octubre, me decía, tenía razón lo que nos decía. Pues yo le decía, ojo que Chile es una burbuja, que hay... El 10% de la gente vive relativamente bien, y quizás estoy poniendo un porcentaje mucho más grande de lo que es. Exacto. El 90% no vive bien, quizás no llegue a fin de mes. Acá la gente no se puede pagar una ISAPRE porque las ISAPRES son carísimas. Los hijos de la familia, de la mayoría de familias, no pueden entrar a la universidad porque no se la pueden pagar. Entonces, ojo, no es como te lo pintan. Y yo le decía, ustedes vienen a Las Condes, vienen a Providencia, vienen a Vitacura, pero si salen a 10 kilómetros a la periferia, es otro Chile.
Otro Chile. Y ese era mi discurso desde que llegué. Entonces, no es la realidad como te la pintan, ¿no? Y es lo que pasó, en definitiva, al final tuvo que explotó, la gente explotó. Oye, Marcelito, yo sé que tú sé que yo soy muy seguido, aparte amigo, soy muy seguidor tuyo, siempre te veo en tus programas, tus opiniones, o las cosas que haces en vivo, o sea, en las redes sociales. Tienes mucha, pero mucha conciencia social. O sea, yo me di cuenta, tenía un discurso, mucha, que me encanta a mí. ¿Nunca te han ofrecido meterte en la política, algún cargo de concejal, alcalde, diputado? ¿Te gustaría algún día? No, a mí me gustaría aportar, pero no me gustaría tener algún cargo. Sí, me han ofrecido. Me han ofrecido de los dos lados. De los dos lados. De un lado no trabajaría jamás. Del otro sí. Pero sí. Pero mira, yo encantado de poder colaborar, sobre todo en el tema de deporte, para tratar de masificarlo y todo eso, me encantaría poder colaborar con la gente. Y tengo conciencia social porque yo vengo de una familia de clase media para abajo. Yo crecí de esa forma, viéndolo a mi viejo trabajar de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y no llegar a fin de mes con el sueldo que ganaba. Entonces, ¿cómo no voy a tener conciencia social? Si yo vengo de ahí, no me tengo que olvidar. Por más que yo he mejorado mi calidad de vida gracias al fútbol, yo no me olvido de dónde vengo. Y me parece que hay mucha gente que sí se olvida de dónde viene y bueno, que en definitiva no tiene esa conciencia por eso mismo, ¿no? Oye, Marcelito, bueno, hay varios jugadores. Acá en la Florida, donde yo estoy voluntario en la municipalidad, está de concejal Marcelo Zunino, y fue una de las mayorías. La gente lo quiere mucho, también bueno, se ha dedicado harto a lo del deporte, ha fomentado eso. Yo creo que es súper válido líderes como tú, con un discurso claro, súper consecuente, serían un gran aporte. Ahora, yo creo que, claro, tú decís, por este lado trabajaría, por este otro sí, pero yo creo que Marcelo, lo que viene a futuro, yo creo que más que uno trabajar por los chilenos, o sea, bueno, ojalá que la política es tan egoísta, Marcelo, porque si hay un gobierno de derecha, el de izquierda lo único que hace es tirarle caca. Si al revés, la misma cuestión. O sea, ¿cómo va a ser que todo lo del otro sea malo y viceversa, cachai? Es un egoísmo muy grande, entonces sale un gobierno entre todo de nuevo y la gente va sufriendo todos los cambios. Entonces, ese egoísmo no vamos a crecer nunca como país. Sí, yo creo que va más allá por las personas que por los gobiernos. Sí. Yo, por ejemplo, si hay alguien de derecha que respeto muchísimo y que yo sé que trabaja por la gente y que ha hecho muchísimas cosas porque yo lo he vivido, fue el Coti Osandón. Bien. Quizás hay gente que no le guste, ¿no? Pero yo lo he vivido en carne propia porque lo he acompañado a él cuando yo era jugador de fútbol a Puente Alto, a poblaciones de Puente Alto, y vi con mis propios ojos lo que lo quería la gente, porque Puente Alto ha hecho muchísimas cosas él por Puente Alto, después por Pirque. Sí, pues. Y yo digo, bueno, todos saben que yo no comulgo mucho con la derecha, pero digo, si uno tiene que reconocer a la gente que ha hecho cosas, parece que va por las personas más que por los partidos, ¿no? Es que a mí me pasa lo mismo, Marcelo. Yo nunca en mi vida he votado por un candidato de ninguna cosa por de derecha. Siempre, o del Partido de la Democracia, el PPD, o la NUR, todo esto. Nunca, ni concejal, nada. Y en la Florida, en la comunidad que yo vivo ahora, que viví mucho tiempo de chico, que ahora volví a vivir a la Florida, el alcalde es Rodolfo Carter. Y yo te lo juro que en las próximas elecciones voy a votar, voy a votar y le reconozco todo esto. Y yo estoy agradecido de ser voluntario en la Florida y con un alcalde como Rodolfo Calde, que, bueno, ahora es independiente, pero era UDI, era derecha. Porque uno en el fondo vota por las personas y de repente uno también es injusto, ¿eh? Porque uno dice, ah, todos los de derecha son todos fachos, o pinochetistas, ¿cachai? Pero no es así, ¿no? Hay que reconocer también a la gente buena y Carter es un excelente alcalde. Sí, yo creo que hay que diferenciar el tema, pero bueno, viste, ahí el tema de los polos está muy diferenciado en Chile, sin duda, hay mucha en ese sentido hay mucho quiebre entre uno y otro, pero te vuelvo a repetir, yo creo que acá hay que diferenciar, quizás hay muy pocos casos, pero hay que diferenciarlos y tratar de ver cómo se manejan, ¿no? Cómo se han manejado con el tiempo y sobre todo lo que opina la gente de ellos, ¿no? Sí, pues.
Eso es importante. Yo canto harto en la calle, la gente, en el caso de Rodolfo Carto, lo quiere mucho. Me he fijado mucho que los funcionarios de la municipalidad también lo quieren, porque no es fácil ser jefe en ninguna parte. Sí, los funcionarios siempre, o los empleados siempre pelan al jefe. Entonces eso me llamaba mucha atención. Oye, Marcelito, a futuro, vamos a seguir dedicado a las comunicaciones, imagino. ¿Entrenador nunca más? ¿No lo tenía en tus planes? Mira, antes decía nunca más. Yo creo que ahora... Sí, la palabra nunca me parece que hay que sacarla, porque quizá el día de mañana me levanto con ganas de entrenar y vuelva a entrenar. Tenemos una pregunta, vamos. Ya, la última pregunta antes de irnos. Dale, Faquín. ¿Quién la hace? ¿Ya, Gonzalito? Gonzalito pregunta, ¿qué piensas del fútbol femenino nacional y del creciente desarrollo que ha tenido? Que ha sido mucho. ¿Te gusta el fútbol de las mujeres? Me imagino que sí. Sí, me gusta, sí. Yo creo que es totalmente válido y me parece que debería llamar mucho la atención o tratar de prestarle mucho más atención de parte de la NFP. El fútbol femenino en Chile ha mejorado, pero a nivel mundial estamos muy abajo de lo que es el fútbol femenino en Europa o en Estados Unidos. Pero debería mejorar mucho más. Yo creo que debería tener mucha más pantalla, mucho más auspicios como para poder desarrollarse y tratar de prestarle más atención, que eso es lo que me parece requiere, ¿no? Ser mucho más profesional de lo que es. Oye, Marcelo, hablamos de mujeres. Me imagino todo el movimiento feminista que hay ha hecho un gran cambio. Me imagino que estás de acuerdo. ¿Te gusta que las mujeres sean más empoderadas y que se respete para las mujeres? Porque la vida y los hombres hemos sido muy injustos muchas veces con las mujeres. Sí. La verdad que no todos nacimos en un mundo extremadamente machista, ¿no? Exacto. Y sobre todo los que el otro día los conversaba con mis hijos. Porque uno con una cierta edad sigue teniendo pensamientos a veces un poco retrógrados, ¿no? Pero ellos, sobre todo las generaciones que vienen, tienen otra mentalidad. Creciendo en un mundo más igualitario, menos machista, y me parece que eso hace bien para todos. A mí me parece que la mujer está en el mismo nivel del hombre, inclusive en algunos cargos muy superior, y se merece el empoderamiento que están teniendo, sin duda. Oye, Marcelito, bueno, ha sido una conversación después. Mira, yo lo único que quiero rescatar que para mí, bueno, ojalá que sigamos siendo amigos muchos más años. Yo creo que se va a hacer así, porque tenemos muchas cosas en común. En serio, no es porque lo tengamos acá, Marcelo, es un gran hombre, pero un hombre de verdad, en todos los sentidos, mucho más que un súper deportista, un tipo, pero increíble, muy buena onda, muy cariñoso. Para mí era un sueño hacer todos los días deporte con Marcelo Bartichotto, porque yo soy futbolero de nacimiento y me gusta el fútbol, más allá desde el chucho, bueno. A veces coincidíamos en el gimnasio con Marcelo y hacía deporte con Marcelo y con su hermano Vargas, que para mí Sergio Vargas es mi máximo ídolo azul. Entonces, fueron años muy, muy, muy lindos. Yo le agradezco por toda la amistad que me ha tenido, por todo el cariño, siempre hemos conversado mucho. Así que te deseamos lo mejor, Marcelo, en tu vida, te lo mereces y que esté todo bien por tu familia y todo tu entorno, amigo mío. Bueno, qué buen gusto de conversar contigo, de poder hablar, me sentí muy cómodo, tocamos todos los temas. Yo también te quiero mucho, te aprendí a conocer. Uno a veces, sobre todo a la gente que es conocida y que sale en pantalla, la conoce realmente por lo que hace, no por lo que es. Y la verdad que así como se te ve a vos, sos igual, así que te quiero mucho y vamos a estar en contacto siempre, como hemos estado. Oye, y para mañana queremos anunciar, porque mira, Marcelito, mañana estoy de cumpleaños, cumplo 54 años, y mañana tenemos de invitada a la Carmen Gloria Arroyo, la jueza, que también está de cumpleaños el mismo día, así que mañana para que nos vean todos en Luz Bachelupa, tenemos doble cumpleaños en mayo. Bueno, tengo una gran amistad con la Carmen Gloria, hemos celebrado. ¿Me va a juzgar? Mañana, sí, me va a juzgar, sí. Me va a decir caso cerrado. Así que mañana, muchachos, los hemos invitado todos a estar en el programa Carmen Gloria Arroyo celebrando mi cumpleaños y el de ella. Deja chupar para despedirme. Se me cayó el tampado. Espérate, Marcelito, espérame un segundo para decirte chao por lo menos. Dale. Déjame un segundo para decirle chao. Ay, que te pasa lo mismo.
Marcelito, ¿me escucha? Sí, ahora muy bien. Ya, ahora sí me despido como corresponde. Gracias, Marcelito, mucha suerte, éxito en ESPN Radio, en la, bueno, en la radio también y en todos tus proyectos, amigo, te queremos mucho. Suerte, Marcelito, bueno, gracias. Gracias a ustedes, mucho éxito, que le vaya bien. Chao, Marcelito, gracias. Chao, Joaquín, chao, muchachos, nos vemos mañana con más UPA Chalupa. Chao, amigos.